Desde ahora, yo seré tu mamá y tú serás mi hija. Empezaremos una nueva vida aquí. Ocultaremos la verdad de todos. ¿Puedes hacerlo? Hasta el día en que mueras, ¿puedes guardar este secreto? Malek, desde ahora, ¿puedes llamarme mamá? Hermana, ¿estás ocupada? No. Ali está aquí. De acuerdo, ya voy. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. No podíamos hablar bien allá. Bienvenida de vuelta. Gracias. Cuando te visité en la cárcel, me dijiste que querías ver a Melek y también que estabas muy preocupada por ella. Es por eso que quiero mostrarte algo. Fui al hogar de menores donde está Melek. ¿Cómo está Turna? Melek está bien, Zeynep. ¿Qué estaba haciendo? Tienes que ver esto. Ah, hermana, conectemos la cámara al televisor y lo vemos ahí. Sí, perfecto. Vamos. Sí, por favor. Adelante. Próximo año, ¿cierto?
estaré aquí. Mira. Zeina, si quieres lo detenemos. Lo puedes ver después. Tengo que olvidarla, ¿cierto? Ahora que Turna se ha olvidado de mí. No creo que lo haya hecho. Hace lo que puede dentro de su condición, hermana. De acuerdo, está bien. Parecía que se estaba divirtiendo, ¿no? Turna estaba muy risueña. Mamá, estoy feliz por ella. Me alegro mucho por ella. Al fin es feliz. Es feliz. Zeynep, ¿podemos hablar? Claro, mamá. Cariño mío, probablemente no te enteraste. La señora Gonul está en el hospital. Ha estado ahí desde hace un tiempo. ¿Qué le pasó? ¿Es algo grave? La verdad, no lo sé. Simplemente pensé que te gustaría visitarla y que querrías conversar con ella y saber qué le sucede. Gracias. Hola. Sorpresa. Bienvenida. No te levantes. Ven, querida, siéntate. Toma asiento. Quise saber cómo estaba. Gracias. Me alegra de verte aquí. Gracias. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Qué te pasó? Estoy bien. No es nada grave. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo está Turna? ¿Hay noticias de ella? Está en un hogar. Ali fue y la grabó. Se veía muy feliz, estaba jugando. Eso me alegra. Creo que ya se olvidó de mí. No digas eso, cariño. Es imposible. Así son los niños. ¿No es así? ¿Hola? Mamá. ¿Existen los fantasmas? ¿Turna? Tengo una amiga aquí. Se llama Elif. Ella dice que puede hablar con fantasmas. Vio una mano saliendo del inodoro. No podía dormir pensando en eso. ¿Mamá? ¿Estás escuchando? Te escucho. Turna, ¿estás bien? ¿De dónde me estás llamando? En la sala de juegos del hogar hay un teléfono. Puedo llamarte a escondidas ahora porque todos están durmiendo. Ya veo. ¿Te gusta ese lugar? Me encanta. La nevera que hay en la cocina es gigantesca. ¿Gigantesca? Veo que has aprendido palabras nuevas. ¿Elif me la enseñó? ¿Quién es Elif? ¿Ella es tu amiga? Sí, es mi amiga. Supongo que se lleva muy bien. Duerme arriba de mí. ¿Arriba de ti? Dormimos en literas. Entonces tú duermes en la cama de abajo. Tengo que tener cuidado en las mañanas o me golpeo la cabeza al levantarme. Me imagino, debe doler. ¿Y has estado comiendo bien? Muy bien. Hoy comimos albóndigas y ayer budín. ¿Estaba rico? Muy rico. Y aprendí a hacer masas aquí. He estado ayudando mucho en la cocina. ¿Todos te tratan bien en ese lugar? Todos me tratan muy bien, todos son geniales. Pero nuestro director siempre está eructando, así que nos tapamos los oídos. Y tenemos ovejas en el jardín. ¿Son lindas? Su popó parece canica. Es cierto, así es. Y jugamos quemados. Y... Dime. También. Mamá, ¿cuándo vas a venir por mí? Tengo muchas ganas de verte. Saliste de prisión, ¿cierto? Eso supe.
mamá. Te llamé tantas veces. No respondiste. Tenía miedo de no acordarme bien de tu número, pero estaba bien. ¿Cuándo vendrás a buscarme, mamá? ¿Cuándo? Tengo tantas ganas de verte. Te estoy esperando. Todas las noches empaco mi ropa, mis calcetines y mis pantuflas en mi bolso. Mamá, ven por mí, por favor. ¿Por qué no vienes a buscarme? Turna. Mamá. Lo siento. Entonces secuestran otra vez, por favor. Turna. Por favor, secuéstrame otra vez. Vámonos juntas. ¿Con quién estás hablando, Melek? Con nadie. Estaba escuchando cuentos. ¿Hola? Pero te escuché llorando. ¿Era una historia triste? Un poco. Entiendo. No lo vuelvas a hacer. ¿De acuerdo? Sabes que no puedes usar el teléfono sin permiso. Ahora ve a la cama. De acuerdo. No sé qué ponerme para la fiesta. Ya me teñí el cabello. Primero el maquillaje. Yo también lo hice, ¿lo ves? Melek, cuando te levantas por las noches, ¿dónde vas? Te he visto. No te preocupes, no le diré a nadie. Te lo diré luego. ¡Chicas! ¡Llegaron juguetes para ustedes! ¡Calma! Además de los juguetes, enviaron más cosas. Algo de dinero y alcancías. Sí. ¡Gastaré todo mi dinero en chocolates! No, niñas. No gastaremos nuestro dinero. Lo pondremos en las alcancías que les dimos. De esta manera aprenderemos el significado de la palabra ahorrar. ¿Trato hecho? ¡Trato hecho! Matemáticas, lo olvidé. Tranquila, ve a buscarlo. Yo te guardaré un lugar. Está bien. ¿A dónde vas, Melek? ¡Sube! Sí. Es que olvidé mi libro de matemáticas. Está bien, pero date prisa, llegaremos tarde.
Zeynep, bienvenida. Veo que saliste del hospital. Sí, me dieron el alta hoy. Estaba limpiando todo porque estaba hecho un desastre. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Pareces molesta. ¿Qué era lo que tenías? Te lo dije el otro día. Ves que un resfriado. Ya no soy una jovencita. Hasta una gripe me lleva al hospital. Pasemos. Debes tener frío. Vamos a beber té. Pasa, pasa, pasa. Bien. Ahora voy. Cerraré la puerta. Todavía está caliente. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada o algo? Supe cuál es tu verdadera enfermedad. ¿Por qué me lo ocultaste antes? Te lo pregunté tantas veces. ¿Por qué me mentiste de esa manera? Lo hice porque no quería preocuparte. No querías preocuparme. Y cuando rechazaste el tratamiento, ¿también lo hiciste para que no me preocupara? ¿Pensaste que no me importaría que llegaras a mi vida 24 años después y murieras? ¿Por qué estás haciendo algo así? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Es una especie de castigo? ¿Se está castigando por el pasado? ¿Crees que sería mejor si murieras? Trato, pero no lo entiendo. Yo era tan pequeña. Para protegerme, no me llevaste contigo a prisión, ¿no es así? Decidiste abandonarme. Por eso me dejaste en ese parque. ¿Y esta vez no me dijiste de tu enfermedad para protegerme de nuevo? ¿Alguna vez me preguntaste si necesitaba de esa protección? Esto es tan injusto. He sufrido de abandono durante toda mi vida. Creí que mi madre me había abandonado porque no me quería. Y ahora cuando... No lo entiendo. ¿Cómo puedes hacerme esto de nuevo? No sabía que pensarías de ese modo. Lo lamento. No te muevas, yo atiendo. Cuando tú no abriste la puerta, porque me llevaría contigo a la cárcel. Pero aquí estás, y no sabía dónde estabas. ¿Qué estás haciendo aquí, Turna? Dejé el hogar de niñas. Pregunté el camino. Dije que quería ir a Beikos y no sabía llegar. Luego me guiaron a la parada de autobuses, pero resulta que no pude llegar en un solo autobús. Entonces me subí a un camión así de grande.
Luego me bajé en la parada que me dijeron, tomé otro autobús y llegué aquí. ¿Te fuiste del hogar sin decírselo a nadie? Mamá, ¿sabes? Había una señora junto a mí en el autobús. Se sacó los dientes y los metió en su boca de nuevo. ¿Cómo pueden quitarse los dientes? ¿Cómo pasó esto? Me caí cuando bajé del autobús, pero caí en mis manos y aquí... Me caí... en la calle cuando venía para acá. Pero los autos se detuvieron, no pasó nada. Si hubiera sido peor... ¿Y si te hubiera pasado algo malo? ¿Y si te hubieras accidentado? ¿Pero por qué hiciste algo así? ¿No estás feliz de verme? Yo tenía tantas ganas de verte. Torna. Yo también tenía muchas ganas de verte. ¡Mamá! 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 ¡Te amo con toda mi alma! Yo también te amo con toda mi alma. Cuando salga de prisión, le diré toda la verdad. Debe saber que su madre mató a su padre por ella. Zeynep. ¿Zeynep? ¿Zeynep? Bienvenida, mi niña. Bienvenida. En el lugar cocinan delicioso, pero extrañaba la sopa de la señora Torpe. Tal vez podría cocinarla para mí hoy. Y tú puedes cocinar pasta mañana. Y al día siguiente, tal vez podemos hacer un pastel. Tornacielo. No podemos hacer un pastel. Entonces, ¿puedes cocinar pasta otra vez? Turna, ven, siéntate conmigo. Está bien. No podemos hacer un pastel porque te llevaré de vuelta al hogar. Bueno, está prohibido que me acerque a ti por un tiempo. Y tú tampoco puedes acercarte a mí. ¿Quién lo prohíbe? ¿Ah? El tribunal. Eso decidieron. Pero yo no puedo estar sin ti, mamá. Mi amor. Mi niña hermosa. Yo tampoco puedo estar sin ti, pero ahora tiene que ser así. Ajá. ¿Turna? ¿Quieres algo de comer, cariño? Señora Torpe, ¿podrías hacerme una de tus sopas? Por supuesto que puedo. Por supuesto. Vamos a ayudar a la señora Torpe. Está bien. Esto está bueno, tengo esto bueno, esto también está bueno, esto también está bueno y esto... Espera un momento, déjame revisarlo yo. ¿Hice mal una división, mamá? ¿Estás enojada? Claro que no, ¿por qué lo estaría? Te cuento algo, las divisiones eran difíciles para mí también.
especialmente cuando hay tres dígitos. ¿Hay de tres dígitos? Uh-huh. Te enseñaré a hacerlas cuando llegues a ese tema, cariño. Está bien. ¿Podemos comer frutas de postre? Claro que sí. Pero yo las traigo. Bien, anda. Me alegro que haya decidido aceptar el tratamiento. La verdad, todavía no he decidido qué hacer. Le dijo a Turna que le enseñara las divisiones. Tiene que cumplir su promesa. Tiene que estar bien. Por nosotras. Está bien. Voy a abrir. Señora Cajide. Hola, Gonul. Espero no molestar. Por supuesto que no. Sabemos que tienes visitas, Gonul. Sabemos sobre la pequeña huésped también. Y la extrañamos mucho. Adelante, por favor. Pasa. Permiso. Hola. Hola. Mamá, la mía es más grande que la tuya. ¡Turna! ¡Hija! Cariño. Hermana. ¡Tía! ¡Hola! ¡Hola! Ven aquí. Zeynep, hola, habla Lee. Es una emergencia, bueno, quizás ya lo sabes. Ahora mismo estoy en tu casa, te he buscado todo el día, así que por favor llámame. Ahora iré a la casa de la señora Gonul. ¿La cubriste con una manta para que no se enfríe? Sí, lo hice. Se quedó dormida sentada ahí. De pronto, su cabeza cayó. Pero, ¿cómo es que Turna pudo llegar hasta aquí, hermana? Encontró la manera. Dijo que se subió a un gran autobús y luego a otro. ¿Llegó en autobús? ¿Y no solo en uno? Si dijeras que vino en helicóptero, no nos sorprendería tanto. Algunos nunca han tomado un autobús en la vida, ¿verdad, Kanse? No me provoques, Turu. No hablamos de mí. Es verdad, hay cosas más importantes. Por ejemplo, ¿cómo mantener a Turna con nosotras? ¿Que se quede con nosotras? ¿Te parece razonable hablar de eso? Es imposible, nos meteríamos en problemas. Hermanas, voy a llevar a Turna de vuelta. Yo abro. Señor Sinan. Melek huyó del hogar de niñas. Está aquí. Turna está aquí. Entonces me temo que está en problemas. El comisario Sinan está aquí.
puedo decir nada al respecto. Tiene razón en todo lo que dijo. Pero quiero que Turna se quede aquí conmigo. Que se quede solo por esta noche. Regresará mañana por la mañana. Está durmiendo ahora. Hizo un largo viaje para llegar hasta aquí. Déjela descansar. Estaba tan emocionada cuando llegó. Yo también. Volverá, lo prometo. La llevaré mañana por la mañana. La llevaré hasta allá yo misma. Es solo por esta noche. ¿Hermana? ¿Qué pasó? Tengo permiso para esta noche. Así que el comisario Sinan se ablandó. Tuvo un gesto muy lindo. Y es muy guapo. ¿Ganse? ¿Hermana? ¿Duro? Vamos a preparar café para nuestra hermana. Veamos la borra para ver su futuro con el guapo comisario. ¡Ganse! ¿Cuál es el problema? En algún momento te casarás con alguien, ¿no? Y nunca te hemos visto con nadie. Cásate pronto para que pueda llegar nuestro turno. Mejor iré a ver a Turna. Lo siento. Señora Cajide, iba a preguntarle sobre eso. Digo, ¿Zainab ha tenido algún novio o alguien quiso casarse con ella? No, señora Gonul. Nunca dejó que nadie se le acercara. Solo me interesan los pájaros, pero no puede casarse con ellos, obviamente. Claro. Por favor, preparen un café para nosotras. Nos vendría excelente una deliciosa taza. Está bien. ¡Buenos días! ¡Hola! Cariñito, ya despertaste. No queríamos irnos sin verte antes. Te extrañamos mucho, ¿lo sabías? Yo también las extrañé. Oh, cariño mío. Tomemos una foto todas juntas, ¿te parece? Pero ¿quién la toma? Vamos. Mamá, pero yo me siento contigo. Por supuesto. Yo la tomaré. Siéntense juntas. Y tú, Zainab, te sientas a mi lado, cariño. Ahora todas sonrían. Ahí va. Sonrían. Mamá, déjame sentarme en tus piernas. Ven aquí. Bien. ¿Sonrían? Como también se menciona en el informe del hospital de Gonul Aslan un mes antes del crimen, se debe considerar que ella estaba sufriendo de un trauma tanto físico como emocional, muy importante en el momento. Turna, cariño. Adiós. Yo te quiero mucho, ¿lo sabías, cierto? Zainab, me llamas. Está bien. Zainab, si quieres que vaya contigo, feliz lo hago. Gracias, hermana. Vamos, queridas. Las dejo en la puerta. Las acompaño. Turna, ¿quieres llevar algo de aquí contigo? No, beberé un poco de agua.
Mamá, quiero saber si me odias. No, mi amor. ¿Por qué dices eso? ¿Estás cansada de mí? No. Entonces, ¿por qué ya no quieres ser mi mamá? Turna. ¿Te acuerdas la mañana en que fuimos a ver las aves? La vez que te dije que sería tu madre. ¿Lo recuerdas, cierto? Me convertí en tu madre, Turna. Y nunca nada ni nadie me hará dejar de serlo. Aunque tengamos que estar separadas, siempre seré tu madre. Te abrazaré para siempre, como lo estoy haciendo ahora. Siempre te amaré. Tú siempre serás mi cielo, mi cielo. Mamá. Está bien, querida. Mi niña hermosa. Mi amor. ¿Ya es de mañana? No puede ser. Uf. No iba a dormir en la noche. Así la mañana nunca llegaría. Uf. Ven conmigo. Ven, cariño. ¿Tienes hambre? ¿Quieres desayunar? Está bien. Vamos. Adiós, Turna, mi pajarita. Ya nos veremos de nuevo. La cama del piso era muy divertida, señora Torpe. ¿La harás de nuevo si vuelvo? Vas a volver, cariño. Y te la haré, por supuesto que sí. Ya es hora de irse. Sentada frente a nosotros, se quedó dormida, ¿la viste? Así es, debe estar cansada. ¿Por dónde? Por ahí, podemos pasar por el parque para llegar. ¿Quieres caminar despacio? Ajá, caminemos despacio.
mamá. Sí, querida. No importa lo despacio que caminemos, el camino se termina, ¿verdad? Ahora da la vuelta, date la vuelta y escapa. Corre tan rápido que no pueda atraparte, ¿sí? Bueno. Está bien, está bien. Te amo mucho, mami. Yo también te amo mucho. ¿Podemos quedarnos y hablar un poco más? Pero que no sea con tristeza. Despidámonos sonriendo. Mamá, ya es hora de decir adiós. Vamos, despídete de mí. Yo volveré sola. Sé cómo volver sola. Tienes razón. Pero no estoy segura de si puedo decirte adiós. ¿Estás triste? Estoy feliz. ¿Estás llorando aunque estás feliz? Estoy llorando aunque estoy feliz. A veces lloramos de felicidad. Lo siento mucho. Tenía que ser más fuerte. Entonces, hablemos de las cosas que nos gustan, mamá. Así nos pondremos felices. Cierto. Como el olor de un pastel de carne. Saltar en los charcos de agua cuando llueve. Saltar en la cama. Cuando se derrite el helado. Abrir la boca cuando llueve. Ponerle una zanahoria como nariz al muñeco de nieve. Cepillar el hermoso cabello de Turna. Los ojos grandes y preciosos de mi mami. Las cartas de mi Turna. La voz de mi mamá. Turna. Mamá. Eres mi cielo, mi cielo. Y tú eres mi cielo, mi cielo. Lee esto cuando llegues al hogar, ¿de acuerdo? Ahora sí es la despedida. Turna, siempre estaré cuidándote. Nunca lo olvides, ¿sí? Ahora ve.
Turna, mi niña hermosa. Mientras escribo esta carta, te estoy viendo dormir junto a la señora Torpe. Siento que te debo demasiado mientras las miro a las dos. ¿Sabes por qué? Porque me has dejado probar la inexplicable felicidad de ser madre. Y me permitiste encontrar a la mía. Puedo imaginar tu cara preguntándote qué quiero decir. La señora Torpe, a la que tanto amas y que tanto amo yo, es mi verdadera madre. Y si no hubieras entrado en mi vida, nunca me hubiera enterado de eso. Por eso te agradezco mucho, Turna. Muchas gracias por todo lo que me has permitido tener. Tengo una hija realmente única y la más especial de todas. Siempre te amaré y te esperaré hasta el final, mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo crees? No fue nada fácil despedirme. Pero podré llevarla de vuelta dentro de un tiempo, ¿verdad? Eso fue lo que dijiste. ¿Mamá? Por supuesto, hija. Zeynep, solicité una cita al médico para la señora Gonul. Ah, ¿en serio? Muchas gracias. Te envío la información por mensaje ahora mismo. Nos vemos. Nos vemos. Sé que debe ser difícil para ti acostumbrarte aquí, Melek. Pero no olvides que tú y tus amigas nos fueron confiadas. Nos asustaste a todos ayer. Lo siento. Ahora puedes unirte a tus amigas. Hoy jugarás en el jardín intermedio. Está bien. Melek, ve a cambiarte de ropa rápido. Hoy vienen los padres. No te entiendo. Nos llevan al patio del medio cuando viene gente que quiere adoptar. Y esas personas que quieren llevarnos nos miran desde la oficina de la directora y escogen a alguien. Los profesores piensan que no lo sabemos, pero lo sabemos hace tiempo, ¿entiendes? Podríamos tener nuevos padres. Rápido, cámbiate la ropa y peínate. Ponte tus pantalones rojos, te queda muy bien. Mele, cariño. ¿Qué te pasó? Estás cubierta de barro. Me caí y me ensucié. ¿Y tu cabello? No pude arreglarlo. Maestra Ferda, ¿puede venir un segundo? Melek, tenías que ponerte tus pantalones rojos. Sí, no quise. Pero si te ven así, ¿no te elegirán? Eso quiero. No quiero que me elijan. Ya tengo una mamá. No quiero tener otra. Fatoch Chatkoy, por favor presentarse la dirección. Eligieron a Fatoch primero. ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. Ellos dicen tu nombre y luego te llevan a tu nuevo hogar. ¿Quieres jugar a las escondidas? Yo cuento primero. ¿Podemos llamar a las demás? No lo sé. Melek Akyay, Melek Akyay, a dirección, por favor. Tienes que ir, te llamaron. No iré. ¿Melek? Thank you.
Cariño. Mamá, mírate, estás toda sucia. Directora, ¿podría venir un segundo? Mi amor. Ay, Senkis, mírala. Está más alta. ¿Qué le pasó a esta niña? ¿Qué pasa? ¿No estás feliz? ¿Te comieron la lengua los ratones? Habla. ¿Señor Senkis? Señor, no. Papá. Desde ahora soy tu padre. Ven a besar mi mano. Hazlo. Ay, mi niña bella besando la mano de su padre. Nos iremos a casa, a nuestra nueva casa. Es tan linda que no podrás creerlo. Te sacaré de este lugar y no volverás más. ¿El papeleo estará listo para hoy? No solo el papeleo, también tenemos que hacer una evaluación. Sí, por supuesto. Evalúenos, considérelo, venga a nuestra casa. Ahora tiene un padre y una casa en un barrio muy agradable, le encantará. Solo nos falta nuestra pequeña hija. ¿Cierto, querida? Cierto, mi amor. Mi amor. Despacio, niños. Cuidado. De a una, todas en orden. En orden. Mira, tus amigas también están entrando. Despacio, despacio, con cuidado. Despacio, despacio, niñas. En orden, bien hecho, así. Eso es. Tranquilas, tranquilas. ¿Melek? ¿A dónde vas? No me lavé las manos, maestra. Entonces ve rápido, antes que tu sopa se enfríe. Está bien. Despacio. Te prometo que le daré un beso tuyo, no te preocupes. Hazlo. Dale un beso enorme. Está bien. ¿Hola? Mamá. ¿Turna? Hola, cariño. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? Mamá, me van a llevar. Vinieron aquí. ¿Quién te va a llevar? ¿Dónde estás? En el hogar. Ellos vinieron aquí y me van a llevar. ¿Quiénes fueron, Turna? El señor Senkis. ¿Senkis? ¿Senkis fue al hogar? Sí, y ahora es mi padre. No quiero ir allá con ellos. Sálvame. ¿Melek? Turna, escúchame. ¿Hola? Zeynep, ¿qué pasó? Cuéntanos. Ay, no puedo creerlo. Supongo que entendí mal. Pero, ¿qué pasó, cariño? Dijo que se la iban a llevar. Dijo que Senkis se convirtió en su padre. ¿Entonces Senkis y Zule se casaron? Eso supongo. ¿Qué? No pueden hacer eso. No les darían a Turna. ¿O sí, mamá? ¿Mamá? No, claro que no lo harían. Aunque no estoy completamente segura de eso. Necesito hacer algunas llamadas primero. Llamaré al comisario Sinan. Él puede saber qué pasó. No, no contesta. No puedo quedarme aquí. Voy a la estación de policía. Voy a hablar con el comisario Sinan. Mamá, llama y habla con quien tengas que hablar. Y avísame si logras averiguar algo. Tranquilízate. Gracias. Hermana, avísanos cuando sepas algo. Mamá, ¿pueden llevarse a Turna tan rápido? ¿Qué quieres decir con tan rápido? No podrán llevársela. ¿Quién les daría una niña a esas personas? ¿Por qué no dices nada, mamá? Ay, no lo sé, Duru, no lo sé. Ya veo, sí. Ah, Yamil, te debo una. Perdón por las molestias. Está bien. Sí, es cierto.
Su madre entregó una solicitud para recuperar a la niña. Además... ¿Qué? Su petición se ve bastante bien. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden devolverle a Turna? Tengo que hacer algo. Cada hogar de menores sigue un procedimiento para decidir si darle un niño a una familia o no. Si la familia provee o está tratando de proveer las condiciones necesarias para el niño, la toman más en serio. La familia sanguínea siempre tiene prioridad. Así es, pero no pueden proporcionar esas condiciones. No tienen una casa, ni siquiera tienen dónde quedarse. No son una familia, solo son un peligro para Turna. ¿Cómo pueden permitir eso? No haga ninguna locura, Kire. Tal vez la última de sus prioridades es esto ahora. Pero su situación es arriesgada, ambos lo sabemos bien. Si no obedece las restricciones impuestas por el juez, usted será castigada con creces. Y perderé mi oportunidad de ver a Turna de nuevo. Lo sé. Lo sé. Y por eso es que me estoy volviendo loca. Pero lo que no sabe es que su médico agregó al informe que tenía huesos rotos antes de ese accidente y que en todo su cuerpo había evidencia de golpes. Había cortes en su pecho izquierdo y la marca en la espalda fue clasificada como una quemadura de tercer grado. Yo diría... Dentro de mi experiencia, que la persona descrita en ese informe era constantemente maltratada. ¿Nada, niña? ¿Segura? Vamos, hija, sube. ¿Qué estás mirando, Melek? No puede ser. Vino hasta aquí ahora. No te metas con ella. Cálmate y vámonos a casa ahora. Está bien, tranquilo. Estoy calmada. ¡Vamos, acércate más! ¿Ah? ¡Acércate para que pueda enviarte de vuelta a prisión! ¡Te espero! ¿No te atreves? ¡Ven aquí! Eres realmente una loca, ¿sabes? Mamá, no te acerques. ¿No tienes una vida propia que nos acosas? Sube al auto de una vez. Adentro. Adentro. Escúchame. No te muevas o te voy a matar. Ahora soy tu padre y las cosas cambiaron. ¿Me vas a obedecer, escuchaste? ¿No tienes nada más que hacer? ¿Ah? ¿No tienes vida propia, acaso? ¡Loca! ¡Psicópata! No pueden llevársela del hogar. ¡Claro que puedo! ¡Yo soy su madre y lo estoy haciendo! ¿Quién eres tú? No dejaré esto así. La recuperaré legalmente. ¡No conseguirás nada! También estamos cumpliendo con la ley. Tu madre abogada nos ayudó a recuperar a Melek. ¿No lo sabías? ¡Oh! ¡No tenías idea! ¡Bien! ¡Ahora lo sabes! ¡Súbete al auto! ¡Ya voy! No te quiero ver junto a mi hija otra vez. ¡Nunca más! ¡Estás loca! Vámonos. Sanguis está loca. Vamos.